Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Tangle Tower con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Woli! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal. Es el dueño del canal. Vamos a seguir con la investigación en la torre de esta gente. Tú, la última vez nos entretuvimos con otras cosas, pero creo que tú querías ir a la habitación esta grande con farolillos o algo así colgados. Sí. Pues vamos allá. ¿No hemos saludado a Flora? No, no lo hemos hecho. Aviario. Perdón, ¿qué? Espera. ¿Esos son pájaros? Parecen bollitos. ¿Cómo vuelan? Hombre, pero, moviendo las alas, ¿no lo ves? Perdóname, ¿la mariposa es más grande que los pollos bollo estos? Bueno, igual es la perspectiva. ¿Qué perspectiva ni qué cojo? Los colibríes son muy pequeños. Pues eso. Esta señora tiene al... colibríes que están bollullos. No puede ser un colibrí y estar bollullo. Esta señora tiene alas por manos. Es una arpía. Perdóname, ¿eso es el pico del pájaro lo que está sobresaliendo de la jaula? ¿El de arriba, el pájaro morado? Sí, sí, es un colibrí pero muy grande. ¿Pero qué coño un colibrí? Ya, los colibríes tienen el aguijón este para libar y esas cosas, ¿no? ¿Pero tanto? Oye, es muy grande. Ya, me preocupa mucho y me preocupa mucho cómo nos mira el pájaro amarillo. Sí, no nos mira con cariño, ¿no? Vamos a empezar por la derecha, que la señora está a la izquierda. Vale. Mira esa mariposa. Parece mala. Malvada, vaya. Lo que parece es malvada. Vaya, cuántos prejuicios. Un arbusto espléndido, cruelmente confinado en un macetero de piedra. ¿Cómo que cruelmente confinado? Hay una letra P tallada en el lateral. Vale. Es de Poppy. Poppy Pointer, ¿sabes? O de Pointer, sí, creo. ¿Qué? No me chafes el chiste. Un pequeño escritorio. Es mono. No hay nada escrito en el libro, aunque alguien ha arrancado una página del medio. ¿No hay un puzzle de coger el lápiz y pintar encima para ver lo que había? ¿Qué pasa con esas ventanitas de ahí abajo? Creo que son para drenar el agua de lluvia. Ok. Diagramas de aves, pintados a mano. Son preciosos. Alguien sabe lo que hace. Espejo. No me gustan los espejos. Te roban el alma. Si no usas espejo, ¿cómo consigues que tu cabello sea tan simétrico? Estaba pensando eso también. Al peso. Puedo notar si un lado me pesa más que el otro. All right. Son jaulas de pájaros. Perdóname. Pero los pájaros van y vienen libremente, porque son demasiado pequeños. Que no son pájaros, que son bollitos. ¿Eso es una metáfora? Sí, una metáfora de pastelería. ¡Son bollos! Ah, totalmente. ¿El cielo? ¿Cuenta esto como estar al aire libre? Sí. No. Casi importa. O sea, que creo que no hay cristales, o sea, es una jaula. Del todo. Ah, joder. A ver, ¿se ve? Pues sí, okay. Mira. Sí. O sea, ahora que me fijo es... ¿una jaula? Bueno, pues vale. Pues claro, sí, ¿no? Por supuesto, más faltaría, hombre. Sí. Una jaula especialmente elegante. Y hogar de tres aves especialmente elegantes. Tres pájaros de colores vivos en una pesada y ornamentada jaula. Colores vivos, ¿no? Tres pájaros vivos, que ahí me he hecho una pausa un poco rara. Ajá. ¿Por qué el tucán parece tan contento de estar ahí? Pues no debería, porque están súper estrechos. Es un poco raro. Yo creo que si el tucán quiere estirar el pico para arriba, se lo mete en el ojo al otro pájaro. Un poco.
A ver, señora. Este lo tienes que hacer tú. Vaya. ¡Oh, qué preciosidad! ¿Cuál es? ¿Oh? Una especie de delicado jade, pero con un poco de espuma de mar verde, ¿me equivoco? Disculpa. Tu pelo, querida, ¿qué tono usas? Es encantador. Y ese tono, eso es crear tendencia. Gracias. Hago lo que puedo para compensar el conjunto beige sobre marrón de Grimoire. Los detectives no necesitan llevar colores chillones. Por eso mi pelo. ¿Has visto mi pelo? ¿Eh? ¿Has visto? Es rojo, pero oscuro. Ajá. Preferimos mimetizarnos con el entorno, siempre que el entorno sea rojo y negro, ¿sabes? Siempre. ¡Oh, tú eres el detective! ¡Encantador! Penny Pointer, encantada. Es el pollito de la cabeza. ¿Es ese el diminutivo de Penélope? Oficialmente sí, pero nunca he soportado cuatro sílabas en mi nombre. Penélope suena un poco ostentoso al ser pronunciado, ¿no crees? Creo que estoy cambiando la voz. Quizá. Veintitantos. Acuario, me encanta viajar y casi todos mis amigos son aves. ¿Veintitantos? ¿Veintitantos? ¿Veinticuantos? ¡Veintiquince, señora! ¿Viajar? ¿A dónde? A cualquier sitio, siempre y cuando haya especies que valga la pena estudiar. Ornitología lo llaman, yo lo llamo lo único en lo que he sido buena en mi vida. ¿Y has estudiado los bollitos que hay en Tangle Tower? ¿Has mirado a tu alrededor? No sé, igual no los has estudiado. Pues claro, ¿dónde crees que desarrollé mi amor por el tema? Mira mis mangas. Son guays las mangas. Son alas, que no son brazos. No importa dónde vaya, siempre acabo volviendo a casa, Tangle Tower. Coño, se puede salir. ¿Por los pájaros? Oh, no, por él. ¿Quién? Es tontería admitirlo, pero supongo que no soporto estar separada de él. ¿Eh? ¿De quién habla, señora? ¿No lo sabéis? De mi prometido, mi querido Fitz. ¿Ese no es el jardinero? Espera un momento. Espera un momento. Un momentito, nada más. Escúchame. O sea, cuando dijo veintitantos, igual quería decir veintitantos. Sí, pues es posible. Kizir, vamos a ver. ¿Cómo te lo cuento? ¿Esta no era la madre de...? No, hemos asumido fuertísimo, creo. Habrá que volver a mirar habrá que mirar el mapa, porque... Yo creo que he asumido que esta señora era la madre de Poppy Pointer. Poppy Pointer. Sí. Pero, ¿y si es la madre...? Bueno. Si es la madre de Poppy Pointer, esto va a dar para un post de estos de Relationships de Reddit. Vamos. Mil comentarios. Pero entonces, ¿el cabeza a casa? Bueno, no sé. Lo seguimos. Igual también se llama Fitz. Sí, a él no le va mucho viajar. ¿Fitzfellow? El mismo. ¿Qué me pasa en la voz, joder? ¿Estás comprometida con un miembro de la familia Fellow? Claro, ese es el problema ahora mismo. Su apellido sí, es claro, el problema ahora mismo. Sí, efectivamente. Lo que nos está preocupando aquí es que se apellide Fellow. Porque Fellow y Pointer ya no pegan, ¿sabes? Lo que nos está preocupando es eso. Señora, ¿cómo le va a quedar el DNI después? Eso es interesante. Sí, interesante es una palabra. No me interesan precisamente las tediosas disputas que haya entre nuestras dos familias. A Fitz y a mí nos resulta mucho más fácil no meternos en esas cuestiones. Pero cuando dices Fitz... ¿Qué Fitz? ¿No? Es el pollo que tienes en la cabeza. No, igual el pollo que tiene en la cabeza se llama Fitz. No le hemos preguntado. Espera, solo nos queda el cabeza a casa, de hecho. Salvo que haya más gente. Ay, fuck, me he ido. Vale. Ya podemos entrar en el cuarto de Penny. Luego, que me he dejado una pregunta. Le he dado la X por error. Ayer, a ver qué nos explica. Venga, party, Harry. Me levanté temprano y me dirigí al invernadero para ver a Fitz.
Siempre está allí, todas las mañanas al alba, como un reloj. Como un hombre lobo. ¿Y eso por qué? Es donde más feliz se siente. Eso, y que tiene mucho trabajo que hacer todos los días. Regar, podar, poner abono, lo que sea. Espera un momento, ¿acaba de insinuar que Fitch caga en el invernadero? Yo no lo he entendido así. Pero, pues, quizá. O sea, literalmente acaba de decir... Había bolsas de abono, o sea... No sé, tira. ¿Le ayudas con el trabajo del invernadero? A ver, Sally. Sally, tú la has visto. Con esas mangas, ¿cómo va a poder hacer jardinería? Bueno, le hace los coros. Oh, no, ni en sueños. Probablemente rompería algo. Mi uña, probablemente. Así que estuviste con Fitz todo el día. No, a primera hora de la tarde volvió a entrar. Bastante de repente, de hecho. ¿Dijo por qué? ¿Dónde? A la casa, porque estaban en el invernadero que está afuera. Ah, claro, vale, sí. No. Probablemente fuera por un leve golpe de calor. Pobrecillo, es más delicado de lo que parece. Claro, hombre, lo que faltaba. ¿Qué hiciste después? Veamos, regresé al aviario para dar de comer a mis pájaros. ¿Y de cuántos pájaros estamos hablando? Divídamelo entre pájaros y bollitos, por favor. Oficialmente de 4, pero en realidad parecen más 400. ¿Qué 4? Porque hay 3 en la jaula y un montón de bollitos. ¿Cuál es el cuarto? No, los bollitos no nos está contando. El rojo creo que es el cuarto que nos está faltando y el de su cabeza no lo cuenta porque es ella, es su conciencia, es ella misma, no lo está contando. ¿No pueden alimentarse por sí mismos? Sally. A ver, señora, que son... ¿Sally, no has tenido una mascota en tu vida o qué? ¿Pero qué te pasa? Claro que sí, y a menudo lo hacen. Pero creo que les gusta la compañía. Como a mí. Ok. Se ha puesto triste de repente. Bueno, pues porque Fitz no le hace ni putísimo caso. En algún momento de la tarde salí del aviario y me fui a mi cuarto. En algún momento de la tarde, no me acuerdo sinceramente qué son las horas, qué es ese concepto. Pero en el pasillo vi al tío Pointer bajando las escaleras. ¿Al tío Pointer? Estaba convencido que era su mujer. Pero convencidísimo. Yo pensaba lo mismo. O sea, es la prima. La prima Pointer. El Fitz está con las dos primas. Madre del amor hermoso, sí queda para post-dead relationship, sí. Bueno, perdóname, el Fitz está con las dos primas. Yo creo que con esta no sabe que está, ¿eh? No, a ver, sí, o sea, creo que oficialmente está con esta. Yo estoy convencido de que las familias la han... Bueno, igual no, realmente, ahora que lo pienso. Pero espera un momento, ¿oficialmente está con esta? ¿O esta un día dijo, Fitz es mi novio? Es que ahora que lo... No se lo dijo a Fitz. Ahora que lo has dicho, pues es una posibilidad de que existe. Pero yo creo que de cara al drama, es más posible que estén prometidos por algún motivo, pero al otro le mole la otra. Pues no sé, Fitz, di que te mola la otra y vete con la otra, que no es tan complicado. Bueno, es igual, tira, tira. Iba murmurando algo, parecía un poco molesto el pobre. Lo seguí, pero cuando llegué al gran vestíbulo estaba vacío. Vacío aparte de la detectiva Hawkshaw, que estaba merodeando por la biblioteca. ¿Cotilla? ¿Quién, Hawkshaw o Penny? ¿Penny? No sé por qué, pero me pareció un poco perdida. Le pregunté por el profesor y me dijo que había subido a la Torre Fellow. Subí a las escaleras corriendo, con la esperanza de alcanzarlo, pero apareció Félix y me bloqueó el camino. Por alguna razón, salía de la habitación de Fitz. También parecía bastante perdido. Le dije que estaba buscando a mi tío. Sugirió que mirásemos en la habitación de la Torre de Flora. Desde el pasillo pudimos ver que la puerta había sido arrancada de sus pernios. Pernios. Creo que es pernos, pero sigue, da igual. Supe entonces que algo iba terriblemente mal. Un momento después, estábamos mirando el cuerpo inerte de la pobre Freya. El tío Pointer estaba allí. Fitz también, de pie en un rincón con Fifi y Poppy. ¿Y Flora? Naturalmente, tan callada como siempre. El tío sugirió que nos fuéramos, para darles un poco de espacio a los demás, ya sabéis. Así que él y yo volvimos a nuestras habitaciones en la Torre Pointer. Espera un momento, una cosa.
Yo no recuerdo muy bien la declaración de Félix, pero yo creo que no fue así, ¿eh? ¿Qué recuerdas de Félix? No recuerdo que dijera que se había encontrado con esta matada por bajando por la torre y había decidido subir con ella. A mí sí que me suena. A mí me suena que dijo que venía con el señor del libro en la cabeza. Vale, vale, o sea, vale, esa es la cosa. O sea, yo recordaba que se la había encontrado, que se la había encontrado sola. No lo sé, no me acuerdo. Podemos ir a volver a mirar. A ver. Si le das a Félix ahora, se lo enseñas a ella, ¿no? Es decir, sí, no puedes mirarlo simplemente. No, ahora mismo no. Pero le queremos enseñar a Flora, ¿no? Le estamos enseñando a Flora a todo el mundo. Sí. Otra a la que le entusiasman los pájaros. Es toda una experta, a decir verdad. Los estudió profesionalmente en algún momento. Creo que le enseñó a su padre. ¿Eres amiga de Flora? Más te vale responder sí, pues solo hay una respuesta poquitín. Buena y sí. Más. Un poquito. Un poquitín amigas. Le va la paz y la tranquilidad. Me atrevo a decir que yo soy demasiado ruidosa para ella. Doy fe. Sally. Pero la admiro, de verdad. Siempre pensé que podría haber hecho algo más que conformarse con Félix. A nadie le cae bien Félix. Me caes muy bien. A nadie. Me caes muy bien, Penny. Penny, eres una tía... Me caes muy bien. No puede ser la asesina ella, te comento, No puede ser ella. Eso es juece. No, ¿qué coño es juece? Eso está bien. Muy bien, has hecho bien. Bien. Dicho queda. Se arrepiente cero, me encanta. Penny nos cae bien. Mucho mejor que Poppy, ¿dónde va a parar? Oye, Fitz, no es por nada, yo entiendo que por color de pelo te pegaba a Poppy, pero hay otras cosas por las que fijarse en la gente. Te comento. Además, si te lías con Penny, los pájaros cagan y la caca es abono, con lo cual estáis ahí, ¿eh? Unidos para siempre, will you always be my friend. Te comento. Como comentario, en la habitación de Poppy había un pulpo y Poppy es prácticamente un tentáculo, así que nuestra espectadora Pic ha ganado el concurso de encontrar el tentáculo. Y oficialmente este juego ha pasado a ser un juego que podemos jugar Elf y yo juntos porque hay tentáculos, con tanto se puede jugar. No nos libramos de una, no encontramos un juego en la que no haya por lo menos un tentáculo por algún motivo. Vamos a ver si insulta más a Félix. Debo decir que realmente no me importa el cubil de autoengaño en el que se ha recluido. ¿Qué? La gente está mejor cuando se la deja ser ella misma. Entre vosotros y yo, creo que en el fondo Félix se siente bastante desgraciado porque todo el mundo le odia. ¿Quieres preguntarle sobre alguien más? Sobre Fitz y sobre Poppy. Tiene sentido. ¡Ah, que es corpulento! Es grande. Y tan meditabundo. Un poco malhumorado, sí. Nunca sé qué le ronda por su hermosa cabeza. Le puedes preguntar. O sea, quiero decir, señora, usted una cosa que puede hacer es preguntar. Es posible que Fitz le responda con porque no parece que Fitz sea muy hábil verbalizando, pero usted puede preguntar, ¿eh? ¿Eh? Por lo que dice, no parece que lo conozca bien. No recuerdo haberte pedido opinión. ¡Qué ama! ¡Qué crack! ¡Penny! Segunda señora favorita de... O sea, porque está Flora la primera, pero Penny va detrás, pero a fueguísimo. Penny, crack. No puede ser la asesina, insisto. Oh, ¿ya habéis hablado con Poppy? Uy, que se ha puesto nerviosa. Un poquito. ¿Y has tomado notas de lo que ha dicho? Sí. Encantador. ¡Qué malas! Será todo mentira. ¿Por qué nos mentiría Poppy? Porque es lo que hace. Es una víbora, de aspecto también. ¿No crees que estás cayendo en una trope muy típica de los videojuegos de que las mujeres se odian entre sí y no puede haber lealtad entre personajes femeninos, Penny? ¡Empezó ella! ¿Pero qué hizo? Ser otra mujer. A ver qué nos dice de sí misma. Porque de momento nos ha hablado de que Fifi. ¡Oh, es preciosa! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién les enseñó? A Penny. Ah, vale. Un momento, ¿esa? ¿Esa soy yo? No, pero en serio, o sea, fíjate. Fifi odia a Poppy.
Aunque técnicamente son mejores amigas. Es igual. Penny odia a Poppy. Dices, vale, ¿será solo Poppy todo el rato? No sé, es como en plan de no podemos tener... Vale, sí. Félix. Estos son los movimientos, pero no dice con quién se encontró. ¿Hay algo sospechoso sobre el Félix? Hombre. Vete un momento a los movimientos de Fitch. Movimientos de Fitch. O sea, es el movimiento en el momento en que se del asesinato. Sí, pero es en plan de... A ver, que igual me estoy oliendo la troca, ¿eh? Que puede ser. Pero si Fitch estaba en su cuarto... Estaba en el jardín, pero sí. Espera, Fitch estaba en el jardín azotea, luego pasó por su cuarto y luego fue arriba, sí. ¿No? Entonces Félix iría al cuarto de Fitch cuando estaba Fitch en el cuarto de Fitch. No, porque no llegó al jardín. No, pero lo que quiero decir es, ¿por qué coño entró Félix en el cuarto de Fitch? Porque oyó un ruido, se supone, ¿no? No me acuerdo de la declaración exacta. El ruido se oyó en la torre. Lo que digo es que yo tenía la idea, por algún motivo, de que Félix había subido con otra gente, que, o sea, que no era en plan de llegaron a la escena del crimen Félix y Penny juntos, sino que llegó más gente o llegó de distinto orden o no sé qué coño. O sea, yo tengo una idea distinta de lo que nos contó Félix, pero claro, nos lo contó hace la torta de capítulo. Sí, que, pues vamos a ver a Félix, lo repasamos un momento. Vale. ¡Ah! Estamos pasando por el jardín. Te ha hecho polvo, criatura. A ver, declaración. No puedo saltarme. Malévola. Una sensación flotaba, malévola, versión abreviada. Sí, no me lo puedo saltar. Oyó a alguien bajando las escaleras. Sí, que creo que era Fifi. No me acuerdo. Que la oyó en plan sin mucho escándalo, con lo cual sí. No se asustó, me parece bien. Segunda tanda de pasos, yendo por el mismo sitio. Creo más que acelerados. Creo que los otros nos han comentado algo. Pero no me acuerdo. Ajá. Se asomó al pasillo. Poppy, que estaba yendo a buscar a Fitch porque la puerta estaba cerrada, creo, ¿no? No lo sé, porque habían estado en el jardín toda la tarde. Miró en la habitación de él, sí. Pero estaba vacía. Y el jardín al igual que también el jardín tras vacío, su ventana, o sea, miró el jardín. Pero, claro, pero Fitch decía que estaba en el jardín. Se encontró con Penny. Y la acompañó. Por ahora, las declaraciones de Félix y Penny encajan. Sí, pero ahí no está. Sí, no está aquí. Ah, sí, sí estaban. Ah, pues sí, ¿no? Coincide plenamente. Y la segunda persona que bajó fue Hawkshack, que se fue. No. O sea... No, dijo que era Poppy. Que la segunda persona que bajaba era Poppy. La primera no sabe, pero es cierto, Poppy. cierto. Que iba a buscar a Fitch. Y en el ratito que él entró en la habitación de Fitch y entró en el jardín y tal... Me pareció. Vinieron el resto. Pero entonces vete un momento a la declaración de Fitch. Fitch. Tic, 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 tic. Hola, Xiao Xiao. Adiós, Xiao Xiao. Venga, hasta dormir. Hostia, qué puto miedo. Estaba en el jardín de la azotea y reinaba el silencio. Venga. Y entonces dejó de reinar el silencio. Podría haber sido un grito, pero fue una movida muy loca. Hombres lobo, o hombres pájaro, o pájaros hombre. Pensamos. Sí, está los hablando dos. Plural. Fuimos, los dos. A la habitación. Se preocuparon. Vale, sí, claramente no encajan cosas. Echaron la puerta abajo, entraron él y Poppy. Espera un momento, ¿Poppy iba a buscar a Fitch o a Fifi? No lo sabemos. Félix ha dicho que creía que iba a buscar a Fitch, pero que no lo sabía. Ah, claro. Vale, pues sí, sí que encaja. O sea, Poppy y él estaban en el jardín. Subieron, sí. Y echaron abajo la puerta. Entonces Poppy salió, que fue el momento en que Félix, sí, le oyó.
Félix sí. fue a la habitación de Fitz, pero no estaba allí porque ya estaba en la torre. Sí. Cuando salió, se encontró a Penny, que venía siguiendo al cabeza tejado. Sí. Pues... sí, por ahora encaja. Sí, sí, sigue, sigue. Sigue, a ver. Penélope acompañada de Félix, sí. que esto también cuadra. Sí. También algún comentario en YouTube nos ha comentado que igual no estaban encajando de todas las declaraciones. Yo es que lo veo. Es que no. Creía que había inconsistencias, pero las acabamos de solucionar. Así que no sé. Hombre, no, seguro que hay más inconsistencias. Sí. Lo que pasa es que a mí sí que es verdad que, por ejemplo, Fitz ha mentido sobre el tema de estar en su habitación, que lo dice, subimos y tal, sí, para la, no decir la, que la... está con Poppy. Esa parte la ha escondido, pero luego la ha soltado, así que... Bueno, vamos a ver al señor cabeza libro. Sí. Bueno, hay dos habitaciones, así que creo que esta es la habitación de... La de Poppy. No, la de Penny, perdón. Sí, o sea, primero Penny y luego cabeza tejado. ¿O... Ve un momento al árbol de familia. Cierto. Cada vez, en serio, cada vez. ¿Qué quieres buscar? Vale. Penny está abajo. Quiero buscar... Poppy. ¿Dónde está Penny? Penélope Pointer y Poppy Pointer. Primas. Sí. Pandora Pointer no la tenemos. No, no, o sea, no existe. Ni Buck Bradley. O sea que realmente Penélope Pointer aquí solo tiene a su tío. Sí. Y Poppy Pointer solo tiene a su padre. Sí. ¿Qué ha pasado con el resto? No lo sabemos. Se los han comido. Vale, bien. Ya lo tenemos claro. Poppy Pointer. Oh, vale. Poppy. Espera, vuelve a entrar un momento. ¿A dónde? Al árbol de familia. Vale. ¿Eso es un pájaro rojo al lado de Buck Bradley? Sí. No Ajá, creo que tenga... ¿Y eso de abajo, o sea, no a la derecha? Es la criatura. También está el dragón que le falta la cabeza. O sea, parece que son, no sé, símbolos de la casa o algo por el estilo. Ajá. Vale. Poppy Pointer, Poppy Pointer. Se llama Poppy Pointer. Cuarto de Penny. Más bollitos. Más bollitos y tiene un set de té. Esta chica está... O sea, porque está Flora, ¿eh? Pues si no, sí sería mi favorita. Tiene una cama muy guay. ¿Y libros? Las cabezas de maniquí inquietantes ya patata, ¿no? Pero... Ah, vale, no las veía. Un juego de té. Parece que lo han usado hace poco, como debe ser. Una de las tazas tiene té. ¿Qué hay en la otra? Alpiste. Toma el té con sus pájaros, está bien. Pues claro que sí. Esta podría ser la escalera más inútil que he visto jamás. ¿Y qué quieres, que salte para subir a la cama? Claro, iba a decir, ¿cómo llegas a la cama? Tío, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa a todos? ¿Un poco de lectura a la hora de acostarse? A ver. Romance novels, detective novels. Novela romántica, novela de detective. ¿Qué? Este parece ser de los dos tipos. Bueno, pues sí, sí, esto pasa sí, mucho. Sí, puede ser. Muy bien. Ah, no, nice. Muy bien. O algo, no sé, el tono. Si cojo la cama en sí. Sí. Esta cama es como la de un cuento de hadas. ¿Hace calor aquí o es cosa mía? No, tienes razón. Tal vez la cama tenga algún tipo de calentador. No viene de la cama, viene de la pared. Ajá. Uy, uy. Que estamos al lado del espacio vacío. Ajá. En ese espacio vacío tiene que haber algo fijo. De hecho, probablemente por eso quitaron las barras de arriba. Aquí hay algo seguro. O no, y me estoy liando la cabeza. No, pero... hay algo sí, seguro. Sí. No te mates, que hay algo seguro. ¿Las maletas? No. Sí, repitiendo la cama. Maletas. Maletas. Vacías. Todas ellas. Joder, las has abierto todas, Sally, tío. Qué eficiencia.
Es una casita para pájaros. ¿Son? Examinar mejor. Pero no has dicho el resto. Da igual, es que es mi sospecha. Mi sospecha es que no son pájaros de verdad y vamos a comprobarlo. Vale. Y están hechos de fresa. ¿De fresa? Fresa voladora. ¿Cómo que son de madera? No son de madera, claramente son de mochi. Creo que se refiere a concretamente a estos. Están usando todas las perchas. ¿Y si quisiera usarlas un pájaro de verdad? ¿Y si quisiera usarlas, sí, un pájaro? Cambia las posiciones de los 7 pájaros. A ver, espera un momento, déjame pensar un segundo. A ver, la pupila. Ajá. Este es el único que tengo relativamente claro. Aunque los picos también tienen que ser algo. Claro, y luego hay distintos grados de abierto el pico. Creo que es un reloj. Voy a estar equivocada. Ah, pues... No. Es... Son fusiones. Es una combinación. Sí. Entonces... Pero una combinación... Pero es una combinación... ¿Cómo? A ver, mira, hacia la izquierda tiene el ojo mirando a la izquierda. Sí. Y el pico cerrado. Sí. Entonces, vamos a asumir... Mira, con pico cerrado solo hay dos. Así que tienen que ir o arriba o abajo. Pero estaba pensando que si es una combinación, ¿no sería en plan que uno tenga el pico abierto, uno cerrado y eso hace que el del centro está medio abierto? No, es que creo que es al revés. O sea, creo que es que si, por ejemplo, donde está el verde, sí, vas hacia el azul, ¿ves? Pues el que sale de entre el verde y el azul tiene que ser una combinación de ambos. Vale, eso puede ser con los colores, ¿explico? Porque eso igual lo entiendes tú mejor. Vale, cogemos el pájaro verde como central, ¿vale? Entonces, si subes y vas hacia la izquierda, cierra el pico y mira hacia la izquierda. Sí. Si subes y vas hacia la derecha... ¡Ay! Son las combinaciones de colores, también funcionan. Fíjate. ¿En qué? El amarillo con el azul, el amarillo con pico cerrado y mirando a la izquierda, lo combinas con el azul con pico abierto mirando a la derecha y te da un pájaro verde que mira hacia el centro y tiene el pico entreabierto. Sí. Combinas el pájaro verde con un pájaro... El pájaro verde con el pico entreabierto con un pájaro rojo con el pico súper abierto y el ojo cerrado y te da un pájaro con el ojo semicerrado, el pico a medio cerrar entre los otros dos y marrón, porque si mezclas verde con rojo da marrón. Y si te vas al otro lado verde y blanco, combinas el verde brillante... Con el blanco de verde clarito, uno tiene el ojo completamente abierto y el pico un poco abierto, otro tiene el ojo cerrado y el pico completamente cerrado y lo que te queda tiene el ojo a medio cerrar y el pico a medio abrir. Creo que este es el bueno. Pruebo. Pues lo era. ¡Ah! Era eso. Nice work. Buen trabajo. Gracias. Pon la mano en la pantalla, la mano en la pantalla. Ya está. High five. Internet five. ¿Se ha abierto la puerta? ¿Qué hay dentro? ¿Por qué siempre eres tú quien mira las cosas? ¡Yo quiero mirar cosas! No, espera, creo... Nadie sin su puta cajita de los cojones. Nadie. ¿Por qué no nos han dado nuestra propia cajita? ¡Yo quiero mi cajita! No, creo que alguna vez sí que he abierto yo algo y Grimoire ha preguntado qué había. Ok. Papel arrugado, cuarto de Penny, un trozo de papel arrancado y hecho una bola. En su interior había pétalos de flores rojas. El papel tiene garabateado un mensaje airado. Ahora iré a por ella. Los pétalos de flor proceden de rosas rojas que crecen en el jardín de la azotea. Está bien que hayamos descubierto esto antes que el mensaje. Tienen algo loco con el rojo, comento. Yo, sin querer hacer daño, tienen algo loco con el rojo. Penny, ¿puedes mirar un momento la planta que hay en el alféizar de la ventana? Pájaro, aparta. Esa flor es peculiar. Hay algo raro en ella. Parece fuera de lugar. Flor en maceta. Una flor de vivos colores con una forma inusual. Se la ve muy sana y bien cuidada. Ok. La tierra de la maceta parece fresca y húmeda. También es de un color azul inusual. No en este sitio. Parece que la naturaleza se autoinvitó a entrar. Qué grosera.
Oye, ¿cómo lo habéis hecho para que se os meta una rama de cerezo en flor por la ventana y el suelo no esté a petar de trocitos de cerezo? Sí, pero mayor... Vamos, es para una amiga. Mayordomo no parece entender. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que te están observando? Los maniquíes no tienen ojos. Esa frase no es muy reconfortante. Esta es la habitación más elegante hasta ahora. Bueno, elegante, elegante... Elegante... Demasiado elegante. ¿Qué significa eso? No sé. Vamos a hablar con Poppy Pointer. Poppy Pointer. Se llama Poppy Pointer. ¿Para? Para preguntarle por Penny Pointer. Bueno, Penny... Penny... Sí, Penny Pointer. Aquí. Plumas a la luz, parpadeando de un rayo de sol, brillando. Me tapo los ojos y la cabeza giro, más de repente burlada he sido. En el escenario de luz hay brotes, a través de una jaula con sus barrotes. Esa rima... Poppy, estás bien. Sal y vete a enseñarse la Fitch, a ver si te da hace tres puntitos. Espera, quiero saber si con el resto de gente también se pone el fondo negro. Venga. Pues sí. Ucha. Crece la flor paciente, pero el tiempo es indolente. La semilla en la tierra haya descanso, pero no apresures su brote manso. Joder, el traductor haciendo las estrellas. Día a día, hora a hora, el ritmo de la naturaleza atesora. Joder. Jesús. Qué desastre. Sal, no le enseñes a nadie más, no le enseñes a nadie más, que corremos el riesgo de que nos vuelva. No, ya está, basta. Enseñas a Fitch, le vamos a enseñar a Penny, que nos diga todo mal, y ya está. Penélope es mi prometida. Es mi prometida. No te lo tomes a mal, pero... Penny no me parece tu tipo. ¿Por qué no? Es exactamente lo contrario a él. No es quien finge ser. La gente cree que es... Bueno, hacen suposiciones. ¿Y cómo va vuestra relación últimamente? Bien. Va bien. Poppy y yo somos amigos. Me parece plausible. Ropa oscura, pelo azul, un promedio de 3 palabras por frase. Sois como 2 gotas de agua. Ella es muy maja. Y le interesan las plantas, las flores poco comunes, sobre todo. Le he estado enseñando. Correcto. No correcto, no, o sea... Right, en inglés, como pregunta, es en serio... O algo por el estilo, no cor... Bueno, da igual. No, es ¿algo? Ajá. ¿Pasa algo? Pues no me ha quedado muy claro si Fitz... Bueno, no sé. Igual le cae bien Penny, no sé. O igual... O sea, es su prometida. O sea... Igual es Poppy la que está en plan de... Fitz es mi novio y no lo sabe. Tú también podría ser. Técnicamente hemos decidido nosotros que Fitz era su novio. Ella no lo ha dicho en ningún momento. Bueno. Vamos a ver al señor del libro en la cabeza, ahora sí. Ahora que sabemos que algo huele a pescado con el tentáculo. Claro, porque antes no teníamos ninguna duda. Señor, coge un conversador. ¡Torre de astronomía! Oye, ¿por qué está el señor tuerqueando? ¿Y por qué me interrumpes el decir dónde estamos? En mi timeline he empezado a hablar yo, pero bueno... Oye, pero ahora en serio, ¿por qué está el señor tuerqueando? ¿Tú crees que nos intenta seducir? Yo estaba diciendo que se cogiera la silla esta que hay aquí para sentarse al menos. Señor, quédese quieto, que está distrayendo. Está más ordenado que mi escritorio. Pero si hay 4 cosas. O sea, hay una taza, un cuadro, 2 libros y 1 libreta. O sea... Y 2 bolis. ¿Dos bolis por qué? Solo un ¿Qué clase de persona tiene 2 bolis? A ver, cuéntame. O tienes 1 boli porque te da todo igual, o tienes 1000 bolis porque no te da nada igual. No, no existe el tener solo 2 bolis. Solo un escritorio más vacío está menos ordenado que este. Perdón. La libreta está intacta, todo en blanco. ¿Y?
Hasta las libretas mejor usadas empiezan estando en blanco. Okay, sí, bien. ¿Sabes? Siempre he querido uno de estos. ¿Un sistema solar mecánico? ¿Qué harías tú con él? Un puzzle. Lo miraría. Un momentito. ¿Esta va a ser la cajita, estúpida? No, sí, claramente. La tierra en el medio. El sol en el exterior. Ay, Dios. ¿Cuántos años tiene esta cosa? Terraplanistas. Gira los cinco planetas, el sol y la luna en torno al centro. Sois muy poco concretos sobre con lo que tengo que hacer. ¿Esto es la luna? Las sombras. Vale. Supongo que igual tenemos que cubrir todo. No, hay que alinearlo con los dibujos de... ¿Ves? Ah, hostia, qué horror. Claro. ¿Qué hace la luna? Vale. Entonces, distintos planetas tienen distintos grosores de sombra, creo. Sí. A ver, esto tiene que ir aquí. ¿O no tienen distintos grosores de sombra? Me lo estoy imaginando. No, sí, sí, sí que tienen. Ese parece que va ahí. Pero claro, ahora mismo... Este. ¿Ese no, pero la Tierra? Ah, sí, ese. ¿Ya está, no? Chachi. Sí, es un ojo. ¿Qué? ¿Cómo? Es uno de los diagramas estos de cuando coges un ojo y lo partes por la mitad, que sale la pupila y sale... Es igual, dale a hacer. Va a ser eso. Oye, no está mal. Se vuelve a cumplir la profecía de que yo averiguo qué hay que hacer y tú lo haces. Sí, porque yo no me había quedado para nada con las líneas de fondo. Creía que eran decoración y punto. Está en plan, igual hay que cubrir todo de sombra. ¿Has oído eso? ¿Se ha abierto algo? Hay una pequeña escotilla debajo, dentro de la cajita ridícula que recibe todo el mundo. ¿Qué hay dentro? Un trozo de papel. Parece la investigación de alguien. Del tuerquesta. Escarabajo dorado encontrado en la torre de astronomía. Varias notas y diagramas de una investigación. 4. El escarabajo dorado, paréntesis, llamado así por su exoesqueleto compuesto por un mineral idéntico al oro en un 90% aproximadamente. Cerrar paréntesis. No lo tengo muy claro, sinceramente. Vive varios años. Se defiende de los depredadores con un fuerte silbido, se han registrado más de 95 decibelios, y por ser totalmente indigerible, si eso ayuda. Este místico tiene la reputación un tanto espuria de traer mala suerte a quienes lo ven. Si es totalmente indigerible, ¿para qué necesita el fuerte silbido? ¿Para que no lleguen a digerirlo? Para que no lleguen a intentar comérselo. ¿Pero qué más da? O sea, entra allí, se queda un rato ahí dentro y ya saldrá luego. Hombre, joder, pero que igual es indigerible, pero no sobrevive a estar en un estómago. Ah, bueno. Es como los animales venenosos... Funcionan porque básicamente lo que pasa es que los tóxicos funcionan en que un animal se come un bicho que es tóxico y entonces le sienta como el culo, lo pasa fatal, sobrevive de casualidad y luego la siguiente vez que ve un bicho que es tóxico dice hostia puta y no se lo vuelve a comer porque sabe que le va a sentar como el culo, pero el bicho inicial que fue devorado no sobrevive. Supongo. ¿Qué es esto? Pues claramente una especie de... artilugio grande. No te equivocas. Hay algo como decepcionante en esta habitación si no está Félix. Me esperaba un poco más de una torre de astronomía. ¿Más que un telescopio y estrellas en el techo? ¿No es comparable a otras torres de astronomía en las que has estado? O sea, yo creo que la mirada que le ha echado, si las miradas matasen, el otro estaría desintegrado. Cacharros. Claramente son chismes. Ok. Telescopio hacia las estrellas, volúmenes del 1 al 12. Están en muy buen estado. Porque no los ha leído, esto es todo falso. Bonito. Okay.
Está demasiado nublado para poder ver estrellas, pero que es de día. Iba a decir. Y además es de día. Ah, te iba a decir. Bueno, pues nada, hablar con el señor a ver si deja ya el twerking. Vale, ¿qué hacemos? Los ojos, ¿qué le pasa a los ojos? Oh, Dios. Qué ¡hola, soy! A las estrellas, están susurrando. Este no lo has pillado la voz original, pero me encaja mucho la que le has puesto. Tan silenciosas y sin embargo hablan tan alto. ¿Qué es lo que susurran? ¿Difunden rumores sobre nosotros? No creo que se preocupen por tamañas insignificantes. Vosotros y yo no somos más que motas de polvo. Ajá. ¿Podría esta mota de polvo empezar por decirme su nombre? Os halláis en la torre de astronomía del profesor Percival Pointer, Pointer. Ajá. Parece que esta torre pertenece a los Pointer y la otra a los Fellow. Sally, eres un genio. Sally, cariño. O sea, esto lo sabemos desde que entramos en la torre y vimos los enormes carteles. P.F. Sally, cielo. No, lo que vale, es que el detective es el otro. ¿Pero? No, lo iba a dejar en el aire a ver si ella sola llegaba a la conclusión. Vale. Recordemos que, según el diagrama de la torre, este telescopio está apuntando a la habitación de Flora. Así que vamos a ver si qué hacemos con eso. Hijo de puta, rómpeselo. Buena observación, querida. Tangle Tower es algo así como una dualidad, de hecho. Límites absurdos, en realidad. Solo existen en nuestras mentes. Muy útil. Yo a este tío lo quiero tirar por la ventana. Y efectivamente, ¿qué le pasa en los ojos? En serio. ¿Qué haces con los dedos? Tiene el baile de San Vito este pavo. Decir que no, pero poquito. Servidor, no hay mucho que decir. Tengo muy mal gusto en sombreros. Propiamente hablando, soy el actual cabeza de familia de los Pointer. Y por supuesto, padre de mi preciosa Poppy. Pointer, Poppy, pianista. ¿Sabéis que es pianista mi Poppy Pointer? Y astrónomo profesional. Oh, no. Esto solo es un pequeño pasatiempo. Es decir, sí que he estudiado las estrellas más de 35 años y que he publicado 17 libros. Hostia, es verdad que este juego todavía no tenía un turras. Estaba pensando, es en plan... Este es el tío de la tienda de libros, básicamente. Solo un pequeño pasatiempo. Parece bastante famoso, debe usted ganar una buena cantidad de dinero. Que haya publicado 17 libros no significa que hayan tenido éxito. De hecho, igual es pobre como las ratas de pobre, te comento. Sí. Oh, cielos, no. Mi campo de investigación nunca ha generado ningún tipo de rendimiento económico estable. ¿Es tu campo de investigación, Flora? Porque en las estrellas hay mucha gente dedicándose a esto y viviendo de ello. Y tampoco me esperaría que lo hiciera. No soy más que un humilde intérprete del cosmos. Vale, tú no estudias las estrellas, tú eres un... de los horóscopos y estas mierdas. Que trabaja para traducir su mensaje y compartirlo con el mundo. Vale, entonces no me extraña que no ganes un puto duro con esto. Bueno, no, de hecho es un negocio bastante rentable, sí. Claro, por eso digo, pues sí, tienes que ser muy malo para no sacar pasta con eso. Mola, salude al cosmos de mi parte. Sally no está para tonterías. La jornada comenzó como cualquier otro día, con mi dichosa rutina, nada especial. Di mi habitual paseo por la mañana por los jardines, el aire fresco hace maravillas en la mente. ¿Vio a alguien más? Penélope y Fitz estaban juntos en el invernadero. Por supuesto, no les molesté. Penélope es Penny, vale. Sí. Me senté un rato junto al estanque del jardín. Es uno de mis lugares favoritos. Después regresé a mi torre y estuve toda la tarde enfrascado en mis estudios. Perdiendo el tiempo. ¿Usó ayer el telescopio?
En cuanto las estrellas empezaron a aparecer, naturalmente. ¿Durante cuánto tiempo? No sabría decirlo. Suelo pasarme horas y horas en el telescopio. O sea, ¿estás toda la noche? Entonces, pues... ¿Did you see anything? ¿Vi algo? Ningún hallazgo importante, si es eso a lo que te refieres. Así que estaba solo en la torre de astronomía. Debió pasar tiempo hasta que se enteró de lo sucedido a Freya, ¿no? Bastante. En condiciones normales, yo sería el último en enterarme de algo así. Pero más tarde, los caprichos del destino me llevaron a la Torre Fellow esa noche. Ajá. Los caprichos del destino. Llevaba la mayoría de la tarde en mi telescopio. Pero en un momento dado acudí a mi escritorio para buscar algo en un libro. No encontraba el libro que quería, así que pensé que Fiona debía haberlo cogido prestado. Salí de mi torre y me dirigí hacia el gran vestíbulo. Vi a la detective Hawkshaw saliendo de la biblioteca. Parecía impaciente y un poco frustrada. Para variar. Pues sí, pasé a su lado y subí hasta el cuarto de Fiona. La puerta estaba cerrada con llave, pero oí gritos que venían de dentro. Reconocí la voz de Fiona y también la de mi hija. No deseaba invadir su privacidad ni escuchar a escondidas. Así que esperé a que terminaran y salí al pasillo. Antes de preguntar por el libro, Poppy me agarró de la mano y me llevó arriba en compañía de Fiona. Era evidente que las dos habían estado llorando por algo. Hombre, una, según la declaración de alguien, había recibido un puñetazo. Fuimos a la Torre de Flora. Freya estaba tumbada de espaldas, justo en medio de la habitación. Flora y Fitz ya estaban allí, ambos tan estoicos como siempre. Félix y Penny llegaron poco después que nosotros. Y luego Fiona bajó con Poppy por alguna razón. Enseguida decidí que yo también debía irme. Me llevé a Penélope conmigo y los dos volvimos a nuestras habitaciones en la Torre Pointer. ¿Por qué se fue tan rápido? ¿No podría haber hecho nada para ayudar? No te lo tomes a mal, pero esa terrible experiencia es un asunto familiar de los Fellow. ¿Qué? Estoy seguro de que en un momento así no me necesitaban rondando por allí. Pero es un capullo y sinceramente me está dando mucho mal rollo toda su figura. Es como... Una cosa sí duda que tengo, perdona que te interrumpas, que si no se me va a olvidar decirlo. ¿Hawkshank no nos dijo que cuando se había cruzado con este pavo el tío ya parecía alterado? Creo que decía que parecía perdido. Yo entiendo que lo que... No, que su figura en general, cómo se mueve el vaivén o algo por el estilo, la ondulación esa que hace su figura, me está jodiendo los ojos en general. Es como, qué horror. Está pasando algo. Sí, ya por eso no le estoy dando ningún botón porque estamos hablando. Vale, perdón. Yo lo que digo es que yo entiendo que cuando Hawkshock lo vio, lo que estaba era preocupado porque no encontraba su libro. No sé, a mí me sonó que era más que eso. Ahora, pues depende de lo que pase, podemos ir a hablar con Hawkshock otra vez. Vale. Ya tenemos todas las declaraciones. Vale, vamos a repasarlas. ¿Qué está pasando? Yo no estoy haciendo nada. ¿Dónde vais? ¿Que se van? Orilla del lago. Mira los bollitos. Sí. ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo capítulo? Vale. Así, como no sabemos lo que va a durar lo de las declaraciones... Oh, espera. De terminar, vamos a mirar lo de Hawkshock. Que nos diga, y lo de las declaraciones sí que lo dejamos para el próximo día. Vale, pues nos hemos vuelto a ver. La declaración de Hawkshank Redemption, esta señora de aquí, y nos hemos vuelto a ver también la parte en la que mencionaba Fitz y tal, y algo huele a podrido en Dinamarca, porque donde el señor del tejado en la cabeza dice que él iba super chill a la otra torre a preguntar por un libro, la detective dice que iba el señor nervioso de cojones, que la señora del pollo en la cabeza también iba nerviosa de cojones, y que Fitz tardó una puta hora desde que empezó a pasar todo en bajar.
O sea que en el siguiente capítulo de lo primerito que vamos a hacer va a ser marcar a esta gente como altamente sospechosa. Lo podemos hacer ya. Y he venido aquí para mirar el tema de que Cabeza Tejado está relacionado con su hija y con Haushack. O sea, parece que... Pero Fifi... no con Fix. No, ¿para qué? Pues hombre, porque sería su yerno. No, yo y lo... Penny tampoco está relacionada con... La cosa está en que yo creo que esto no son relaciones oficiales, porque fíjate que Tejado está relacionado con la detectiva. Yo creo que esto nos está diciendo que a la detectiva la ha contratado el Cabeza Tejado. Sí, puede ser. Y no sé si sirve para algo más este dibujo. O sea, esto tiene pinta de ser cosas que Fifi considera, no cosas que son oficiales públicas. Porque al fin y al cabo nos ha seleccionado a nosotros. Y no parece que estos dos estén liados para nada. No, pero si está marcando relaciones, sean oficiales o no sean oficiales, no sentimentales, porque si ha marcado lo de Haushan con Cabeza Tejado como contratación, significa que puede haber relaciones no sentimentales aquí. También están Félix y Flora, que claramente no tienen una relación sentimental. Oye, una relación tiene. No, no tiene ningún tipo de relación sentimental. Debería, aunque fuera, marcar. Pero la cosa está en que este dibujo lo ha hecho ella, no tú, así que opina cosas distintas sobre flechas. Ya, pero la única persona que tiene dos flechas es el Cabeza Tejado. O sea, yo no sé en qué estaba pensando. O sea, yo lo único que puedo deducir ahora mismo en este dibujo es la detectiva la ha contratado el Cabeza Pirámide. Todo el resto no tengo nada seguro, son suposiciones. Lo de que la ha contratado también, pero yo es lo único que veo que puedo decir seguro. Vale. A ver si le damos al lago sale un pulpo. No, es un lago grande. Es como púrpura, parece venenoso. Yo creo que solo es agua. Yeah. Agua con veneno. Ok. Bueno, esperamos que os haya gustado este nuevo capítulo en que hemos conocido a dos personajes más. Y confirmado que son todos sospechosos en general. ¿Alguna opinión? Me gusta mucho Penelope Pointer. La shipeo muy fuerte con Fitch. Yo a Poppy Pointer la mataba. Sí, la cosa está en que yo por mí Penny bien, Fitch no tanto. No, pero si Penny quiere a Fitch, le damos a Penny a Fitch. Pa' ella. No sé si a la larga eso es bueno, pero bueno. No, pasa nada. Tiramos a Poppy al lago, que ya un poquito más de violeta al lago no le va a hacer daño. No, ya digo, yo en defensa de Poppy en absoluto. Yo digo que no estoy seguro que Fitch sea lo más adecuado para Penny, pero bueno. Bueno, en el momento en que Penny se canse lo tiramos al lago también, entonces un poquito ya más de violeta no va a pasar. Entonces me parece bien, estoy de acuerdo. Nos vemos en el próximo capítulo en que veremos qué es esto de las conclusiones que vamos a ver. Igual el juego lo hace todo y ya terminamos, que no sé, es que no tengo muy claro qué más va a haber en el juego. Hombre, yo he visto que al lado de cada personaje en el menú hay como el iconito de sospecha, así que igual se abren distintas cosas de sospecha según qué pistas les enseñemos a cada uno. Supongo. Es que por ahora solo hemos encontrado lo de Poppy, que pudimos ir que a preguntarle y demás. Sí, es que es eso. Supongo que una vez hagamos lo de los interrogantes estos rojos, nos explicarán más. Y de nuevo, lo dejaremos para el próximo capítulo. Esperamos que os haya gustado y que volváis en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!